¿Dónde está? Dime dónde. Sí. El testamento de Isabel la Católica. Este es un facsímil del testamento. Casi rompe. Bueno, firmen todo esto, porque yo estoy estudiando aquí. Estamos yo en el puerto. Qué barbaridad. Bueno, es un real institucional. Estoy seguro. Sí, sí. Bueno, esta es la traducción y este es un artista de la tierra. Y hemos aprovechado la ocasión para, estando dos políticos juntos, uno en la reserva y otro en activo, vamos, en la reserva, en el retiro, porque si digo reserva va a dar lugar a interpretaciones diferentes, en el retiro permanente de la vida política, como estoy yo, pues hemos hablado de política de Castilla y León y también de política nacional, y hemos tenido un agradable cambio de impresiones. Estoy muy satisfecho de estar aquí, espero que en fecha próxima pues pueda ya recibir la medalla de oro que la comunidad me entregó por unanimidad, que es probablemente la más alta condecoración que yo he recibido en mi vida, o por lo menos la que más estimo, obviamente. Y nada más, ha sido un encuentro entre dos amigos ya muy antiguos, en una tierra que es la mía, que también para mí ya es muy antigua, puesto que yo soy ya muy mayor, es decir, que llevo muchos años siendo de Castilla y León. Sí, ya. Yo esto voy a decir con mucha ventaja. Estás defendido a ver. ¿Qué tal tu gol? Hombre, ahí pudo. A jugar por lo que hice ayer. No, para allá. Rígido, el izquierdo.
un campo de golf de interés regional para que pueda. Es que se lo digo, yo me sentía de juego. Está muy bien. Uno. Hay que quedar con tu testimonio.